¿Por qué no hablan de Sekiro? Pues... Ya es. Volvió el sonido. Volvió el sonido. ¿Qué tal, Legión? Bienvenidos a Checkpoint número 127. El día de hoy vamos a hablar sobre los Game Awards. Para los que preguntaron por qué no hablaron de los Game Awards, esto se transmite los martes por YouTube, Mixer y Twitch. Es un poco cabrón hablar de algo dos días antes de que pase. Sí, está medio difícil hablar de algo antes de que pase. Entonces el día de hoy vamos a hablar de los Game Awards y sobre todo vamos a hablar del anuncio más grande de los Game Awards, que es que... Kojima no se ganó el GOTY, no te creas, no. El Xbox One X. Vamos a hablar de... Bueno, el Xbox Series X, que ahora se supone que nada más es Xbox. Pero vamos a empezar con los Game Awards. Pero antes de todo eso, el día de hoy me acompaña Blinku. Hola. Apenas iba a decir, y yo soy Blinker. Porque dije, no me va a presentar ese cabrón. Le vale madre. No, sí, el día de hoy me acompaña Blinker, nada más somos nosotros dos. Vamos, y pues nosotros dos fuimos los que estuvimos en el stream de... Muchas gracias, por cierto, por acompañarnos en el stream de los Game Awards. Estuvo muy chido. Y vamos a empezar, como siempre, con qué es lo que hemos estado jugando. Y obviamente, pues no sé quién vaya a empezar, güey. Pues tú, güey, para cambiarle. Para cambiar yo, sí, porque yo siempre soy el último, ¿verdad? No te creas, bueno, que si quieres me lo aviento yo, güey. No, ya te la pelaste, güey. Yo empiezo. Yo estuve jugando Death Stranding. Generalmente siempre que digo lo que he estado jugando, güey, digo qué es lo que va a salir en la semana en el canal, ¿te has dado cuenta? Pequeño spoiler. Y ya les... Sí, ya, pequeño. Ya les echaste así el tip para que estén pendientes, porque yo creo que nadie se había fijado. He jugado Death Stranding, Star Wars Battlefront y esta te va a sorprender, güey. Breath of the Wild. Ah, sí. Para que veas que esa sí no me la esperaba, güey. Y Gran Turismo Sport, Forza y ya. No hemos jugado, pinche. Sí, no hemos jugado Forza, güey. ¿Ya jugaste el Battle Royale? No. Güey, está bien chido. Neta. Pero bueno, sí, ahí lo jugaremos después. Pero si tienes quads o algo así. ¿Cómo? Si tienes quads. Pues. No sé. O sea, para jugar juntos, digo. Ah, pues es que no traté de jugar con nadie, nada más entré así. Vámonos. No me acuerdo. Pero está bien chido, güey. Pero bueno, eso es lo que jugué en la semana. Y pues sí, lo que vi en videos que vienen en la semana son Death Stranding y ¿cómo se llama esa mamada? Ah, pero hoy es martes, güey. Entonces probablemente esto ya haya salido. Y Star Wars Battlefront. ¿Tú qué has estado jugando, güey? Yo terminé ahora sí Luigi's Mansion. No lo dije, ¿verdad? La semana pasada. No dijiste que lo ibas a terminar. Sí, ya lo terminé, güey. Entré esa madre y lo repito, con expectativas muy altas. Y no las cumplió. O sea... Te lo endulzaron mucho. Sí, no quedó tan abajo como estaba la semana pasada. Pero... Sí. Pero si no, no llegó a las expectativas que le tenía. Y empecé Astral Chain. Y al fin lo conseguí. Oye, ¿qué tal Astral Chain? ¿Qué tal? Lo jugué en dos directos. El primero sí terminé así de... no, o sea... No me... Yo también quiero presumir algo, güey, que tú no tengas. Presume. Pues a la chingada. ¡Acá! Muriéndome, güey. Te digo, empecé Astral Chain y el primer directo estaba como que no me convencía, pero el combate es lo que me está convenciendo, güey, porque tiene ciertas partes como detectivescas que no me terminan de convencer del todo, pero el combate se me está haciendo tan cabrón que como que vale la pena pasar esas partes. O sea, el combate es lo que está haciendo que como que te empujes en el juego, que continúes jugando. Sí, o sea, para poder... O sea, el combate de Astral Chain es la historia de Death Stranding. Ah, básicamente. Lo malo es que
la historia no es gameplay, ¿verdad? Pero bueno. Está un poco más cabrón que la historia. Sí, güey, está. Sí, güey, sí, sí, sí. Y pues Terraria de repente. Va, va, va. Lo que sí, güey, es que es por lo que vimos en los Game Awards, ya es que sacaron lo de Babylon. No, fue en los Game Awards lo de Babylon's Fall, o fue en el State of Decay. Pues, sí, pues, sí. Sí, ya se le quedó el nombre, güey. Es State of Decay, no me importa que sea State of Play, güey. Es que Platinum Games hace combate bien chido, güey. Güey, Bayonetta, mamón. Por eso a mí me pudo tanto cuando cancelaron Scalebound. Porque yo sabía que ese juego iba a estar bien chido. O sea, yo sabía que iba a estar increíble ese juego, pero pues me lo cancelaron y ni modo, güey. Sin llorar. Sí, sin llorar. Pero bueno, chavos, pues eso es lo que hemos estado jugando en la semana. Estaría chido que esto que nosotros hacemos, que iniciamos, la dinámica con la que siempre empezamos, ustedes también pusieran en la zona de los comentarios, en el video de YouTube, obviamente, es para los que están en YouTube viéndolo el domingo. ¿Qué es lo que han estado jugando también? O sea, cuando vaya a poner un comentario, pongan también qué es lo que han estado jugando en la semana. Estaría chido. Sí. Porque ayer tiré un tweet en el cual les preguntaba qué juegos no desinstalan de sus consolas cuando van a instalar uno nuevo. Y se me hizo bien chido ver el rango tan diferente de gustos. Eso está bien, bien chido. Y volvemos lo mismo, recomendaciones. Ajá, y lo mismo, sí, recomendaciones, porque es bien chido así de que no lo he jugado, güey. A ver, vamos a jugarlo y sí. Está bien chido, güey. Entonces, pues sí. Pero bueno, vamos a empezar con los Game Awards. Para los que no saben qué es lo que son los Game Awards, bueno, son nuestros Oscars, básicamente. Y en muchos sentidos de la palabra, son un comercialote. Y son pues los premios, los únicos premios televisados que tenemos en la industria de los videojuegos. Entonces vamos a hablar de eso el día de hoy. El evento fue el pasado jueves 12 de diciembre. Siempre son en diciembre, tienen 5 años siendo en diciembre. Y bueno, da primero tu opinión, güey, porque pinche. Lo primero que quiero dejar clarísimo es que para mí fueron más largos de lo que deberían. O sea, sí. La última hora, yo sí sentí que estábamos así de... ya. ¿Cuánto duraron? ¿Como 3 horas o 4? La última hora era una entrega de premios comercial. Sí. Una entrega de un premio comercial. O ni siquiera entrega de premio. A veces era nomás de que hablaban algo comercial. Hablaban otra chingadera. Ajá. De comercial. Que hablaban algo, presentaban un tráiler comercial. Sí. Ajá. Y en sí los tráilers pues son comerciales, ¿estás de acuerdo? Ajá. Sí, oye, sí, güey, pues los trailers ya son comerciales, ¿no? Pues sí, entonces... Pero bueno, en el E3 es lo que queremos ver, trailers. Y en realidad, los Game Awards ya se han convertido en... Sí, está chido que entreguen los premios, pero también está empezando a ver anuncios chidos. Sí, pero no sé, o sea... Y luego, si van a poner tanto comercial, otra de mis pequeñas quejas, pues de perdida varíenle un poco, porque son los mismos 3 siempre. Pues son los únicos güeyes que quieren, quieren poner comerciales, güey. Pues sí, pero pídanles 3 o 4 variaciones de su comercial y rótenlas, no el mismo. Ya sé, ¿verdad? Estuvieron entretenidos de cierta manera, te digo, más largos de lo que yo creí que... o que más largos de lo que deberían ser. Como Death Stranding. Oh, que la... Ahora es el nuevo que chingue su madre Death Stranding. Y si hubo muchas partes muy innecesarias, güey. Hubo demasiados comerciales de juegos de cartas. Eso nos incitó a empezar nuestro juego de cartas. Digo, si tanto los publicitan. Pues si tanto los anuncian, güey, pues algo por algo ha de ser, ¿no? Sí, güey. Pero sí, yo no, lo que no entendí fue Green Day, güey, la neta. Sí, o sea, como que... ¿Cómo se llama esta morra? ¿Cómo se llama la que estuvo? ¿La que anda con Elon Musk? Grimes. Ajá, Grimes, pues está en Death Stranding. O sea, no está en Death Stranding, está en Cyberpunk. Sí, cierto, en Cyberpunk. Pero hubo una que cantó que estaba en... Churches. O sea, ellos están en el soundtrack de Death Stranding. Hicieron una rola para el juego. Y
Y pues esos dos tenían sentido, güey. Sí, pero el año pasado estuvo la banda esta que tocó lo de Devil May Cry 5. Entonces, como que Green Day fue así como que... Sí, tenemos a Green Day. Y para mí, güey, esos 7, 8 minutos, lo que haya sido, güey, tenía mucho más valor que hubieran puesto las categorías que no anunciaron. Sí, sí. Eso a mí se me hizo bien idiota. O sea, hubo categorías que... Y deja tú no. Las dijeron así cuando se iban a ir a un comercial. Nos vamos a un comercial. Ah, y el juego de no sé qué chingados lo ganó no sé quién. Y yo así de... No, güey, pero... O sea, las categorías que anunciaron así eran de que el eSport del año y era así. Pero mejor juego de acción, mejor RPG, todas esas ni siquiera, güey, las mencionaron. Ajá. O sea, a mí se me hacen más importantes esas todavía que las que sí anunciaban así nomás por encimita, güey. Ajá. Sí, hubo muchas que no les dieron su espacio central. O sea, el espacio central que debieron de haber tenido. O sea, ¿qué diferencia hubiera sido que hubieran anunciado el RPG del año? Así, darle su tiempo, ¿no? Sí. El juego de pelea del año, güey. Pinche Smash. O sea, todo ese tipo de cosas, güey. ¿Qué otro fue? Sí, porque... Bueno, el juego de acción Bowser, se lo llevó Sekiro. Porque Bowser ni siquiera subió al escenario, güey. Era así a un lado donde recibió el premio. Ajá, un ladito, güey. ¿Y lo quién, güey? Doc Bowser, mamón. Sí, pues sí. Sekiro ganó juego de acción y ganó el juego del año. Y fue así como que... Estás ardiendo. Bueno, ganó juego del año, junto con el otro. O sea, como que hubiera generado más... Pues sí, güey, o sea, es lo que queremos ver. Lo que queremos ver son ¿cómo se llama? Son premios. Sí, hubo muchos comerciales. Linus Tech Tips salió varias veces. Pues el de Panasonic. Inchi Linus Sebastian. Ay, güey. Sí, era Panasonic. Inchi Linus Sebastian. Samsung. Sí, Linus Sebastian salió así todo chido. Lo que sí es que estuvo bien chido. O sea, cuando presentaron los juegos del año, no tocaron música de todos los juegos, ¿verdad? Como el año pasado. Que yo recuerde, no, güey. Porque los presentó este... Ah, no, sí la tocaron. Que salió Vin Diesel, güey, a presentar su juego de pinche Xbox. Su juego de Xbox, pero su juego de Xbox del pinche sí, 2000, su juego de PlayStation. Mamón, del 2001. Pinche juego de PlayStation 2, güey. ¿Qué onda con ese juego? O sea, sí fue así como que... ¿Es neta que están poniendo esto al final? Enseguida de los juegos del año... Y luego, putas, tiene que ver Vin Diesel con los videojuegos. Y luego ni siquiera les dieron... Bueno, salió en Chronicles of Riddick. Ni siquiera les dieron 2 minutos o algo así. Lo subieron 10 minutos ahí a hablar, güey. Ajá, güey. Y luego también la llamada que... O sea, es que de cierta manera como que el ritmo estuvo todo quebrado y feo. Por ejemplo, lo de Mirage, de Apex... Se me hizo innecesariamente largo. O sea, el evento fue innecesariamente largo. Pero me imagino que... Pues también el hacerlo de esa longitud les permite poner más comerciales y cobrar más. Pues ese es un comercial, güey. Ajá, o sea... Por eso te digo, o sea... Les permite poner más comerciales en ese periodo de tiempo. Y se asegura... O sea, ellos saben que un chingo de gente los estaba viendo. Entonces, pues, güey, vendemos más comerciales, podemos poner más trailers y todo ese rollo. Las sorpresas de la noche fue que Disco Elysium le quitó la narrativa a Kojima. A Death Stranding. Death Stranding se llevó nada más dos premios. ¿Qué traes, Pues es el póster. Sí, le quitó los... O sea, la narrativa... De Disco Elysium fue la sorpresa de la noche. Se llevó 4 premios. Sí. Fue narrativa, mejor RPG, creo que mejor indie y no me acuerdo qué otra cosa, güey. Pero Disco Elysium me dejó así de que lo tengo que jugar antes de que se acabe el año. Tengo 13 días para hacer 2 videos y terminar Disco Elysium. Hay que comprar esa madre, güey, en GOG. Simón. Y ya fue así como que, hijo de su pinche madre, güey. Pues sí. No esperaba que le quitaran la narrativa. ¿Por qué no esperaba que le quitaran la narrativa de Death Stranding? Porque para mí es lo que hace que ese juego valga la pena. Pues es que... O sea, si pones el gameplay que tiene, que sí, está súper pulido, pero es súper repetitivo y evoluciona muy lento. Si le quitas la historia y el lore del mundo,
en el que está, pues no. Y todo ese rollo, o sea, la narrativa en sí, pues no es nada, güey. No es un juego que es. Ajá, o sea, es un juego que es un indie, güey. O sea, yo lo he dicho muchas veces, para mí Death Stranding es un juego con de mecánicas indie con presupuesto de un AAA. Y esa es la parte más fuerte de ese juego. Y se los quitó así de que preste, güey. Kojima al final se terminó llevando. Oh, qué la chingada, sigo pateando la cámara. Se terminó llevando. Mejor dirección. ¿Cómo se llama? Mejor dirección, que como dijo Blinker, pues es el juego que le interesaba. Para mí, bueno, igual y estoy hablando pendejadas. Para mí, el premio más importante de Kojima era mejor dirección. Porque el juego del año es un premio para el equipo. Mejor dirección es un premio para Kojima específicamente. Pues, y pues a Hideo Kojima Game by Kojima Productions, güey. Sí. Ya no sabemos esa historia, ¿no? Todo es Kojima. Kojima ya no sabemos, barre, ya no Kojima. Sabemos esa pinche historia. Sí, güey. En los créditos. Sí, sí, sí. Entonces, y no me acuerdo cuál otro, qué otro fue el que se llevó. Soundtrack. Sí. Soundtrack, sí, soundtrack y Best y Performance. También Mats. Ah, sí, cierto, el de Mads Mikkelsen, güey. Es que ese se lo tenía que llevar. Ese. Ah, huevísimo. Mads Mikkelsen es, uff, es otro pedo. Es un actorazo. Entonces, eso fue lo que se llevó. Y obviamente, quienes estuvieron en vivo se dieron cuenta de que, para ti, persona que dice. Ahora sí, ¿por qué no hablan de Sekiro, güey? Porque seguro porque no tenía modo fácil, por eso están ardidos. A ver, estúpido. O sea, desde que el juego salió, lo jugué y lo terminé como 4 pinches veces. Dije que ese era mi GOTY. Sí, terminaste y yo ya no necesito jugar nada, güey. Juego del año. Sí. Me acuerdo que lo terminé y así dije, no, yo ya no necesito jugar nada. Yo ya sé cuál es mi GOTY, güey. Ya, sí. Ya no va a haber. Y dije, no va a haber juego que le gane a Sekiro, güey, todo el año. Y sí, fue mi vergoti. Entonces, se me revolqué de la felicidad porque ganó. Se me hizo muy chido. Miyazaki lo tenía. Lo merecía desde Bloodborne, pero lo siento, se te atravesó The Witcher 3, güey. Y no había manera de que le ganaran. Entonces, eso está muy chido. Y también ganó mejor juego de acción. Creo que ganó en las dos partes, pues, dos partes muy, muy chidas. Fue una sorpresa como el año pasado que todo el mundo pensaba que iba a ganar Red Dead Redemption, ¿no? Juego del año. Dijo, sí. Red Dead Redemption 2 va a ganar. Ya lo tiene seguro. Ajá, y toma, cabrón. Pinche Alex, 3 años prediciendo los GOTY, a huevo. Huevo. Y huevo. Alex, el año que entra va a decir que Animal Crossing. Estás pendejo. Tengo buen criterio, chavos, tengo buen criterio. Y ya, eso fue el evento. Yo tengo algo más que decir. Me gustó, wey, que haya ganado Sekiro. Y de cierta manera. Siento cierta reivindicación porque no ganará Death Stranding. No por el hecho de que esté en contra del juego, sino porque para mí no competía con algunos de los juegos que estaban en esa lista. Pero los más fuertes, ¿qué querías decir tú? Los más fuertes eran para el juego del año. Para mí era Resident Evil y Sekiro. Más que Death Stranding. No, a mí lo que iba a decir es que a mí me dio un chingo de gusto que se llevara algo gris, güey. Yo quería que se llevara el de arte, pero pues ese ganó Control. Control. Ajá. Pero yo quería que Control Gris se llevara algo, güey, porque está bien verga esa madre. Está bien chido Gris. ¿Quién sabe por qué lo pusieron en este año si el juego salió? Bueno, sí, salió, es que el juego salió a finales del año pasado. Salió en diciembre del año pasado. Y también me dio un chingo de gusto que ganara algo Fire Emblem. El de los fans. El de estrategia. No, ¿verdad? El de fans. Ah, no, el de los fans. Sí, es cierto. Los fans le regalaron. Creo que eso es de los. Ese, en específico. El de estrategia, el premio también, que dan los fans. Es de los que más valor tienen, ¿no? Sí, es de Nomada Studio, Gris. Para mí es de los que más valor tienen porque no es un grupo de personas, no son 80 críticos, que 80 grupos de críticos, 80 publicaciones, sino son cientos de miles de fans los que dan el premio. Entonces, puede ser por fanboyismo, como tú quieras, güey, pero pues los fans son los que lo dan. Lo deciden. Y mi momento favorito fue el ganso en marioneta. Eso estuvo increíble. Sí, deberían aplicar. Esa parte sí la debieron de haber dejado más tiempo. Sí.
O aplicar, es que ese, o aplicar ese concepto más seguido, güey. O sea, hacer este tipo de sketches o algo así. Sí, sí, estuvo bien chido. Sí, a mí me gustó mucho esa parte de donde salieron los Muppets. Además de que los Muppets son... Son la mamada. Son los Muppets, sí. Están súper chidos, son la mamada, güey. Entonces, Destiny ganó el mejor soporte de la comunidad. Creo que súper... No, fue Apex el que ganó el mejor juego ongoing, ¿verdad? No, ¿también? Fue Fortnite. Ah, sí es cierto, güey. Sí, nos encabronamos, sí, cierto, güey. Fue Fortnite. Sí, y no porque estemos en contra de Fortnite, sino porque... Ya chole. Sí, ya chole. Ya otra cosa. Uh-huh. Y Destiny creo que lo tenía merecidísimo, güey. Bungie por fin lograron zafarse de este Activision. Y ahora están demostrando qué es lo que tienen por sí solos. Se les cayeron los servidores un chingo de veces, ¿verdad? Ups. Por mucho tiempo. Pero sí, sí están haciendo un trabajo respetable. ¿Algo más que quieras decir de los Game Awards? Ya, básicamente. Muy resumido. Básicamente. Perfecto. Tenemos 40 minutos para hablar de la siguiente generación de consolas. Versus. Creo que el anuncio que más impactó a todo mundo fue el anuncio del Xbox Series X. Ahora solo Xbox. El Xbox Series X es la nueva consola de Microsoft. No sé por qué chingados lo anunciaron como Xbox Series X si después iban a cambiar el nombre. Pero fue un anuncio que nadie vio venir, güey. Yo me supongo que lo anunciaron como Phil Barrera. Lo anunciaron como Series X porque va a ser Xbox algo, Xbox otra cosa. O sea, solo se llama Xbox, pero va a haber los diferentes modelos. Entonces, por eso el Series X como es englobando toda la serie, güey. Ajá. A mí lo primero que se me vino a la cabeza, como les comenté en el directo, fue... Se llama Series X, específicamente X, porque yo creo que el Xbox One X va a ser parte de la siguiente generación en una gran medida. Porque no han vendido muchos Xbox One X. A ver, déjame ver cuántos Xbox... No, pues es que no saca números cabrones, ¿verdad? Estos datos no los comparten. Sí, güey, pinches culeros, güey. Sí, pues sí, no dicen cuántos. Pero siento yo que ese es el motivo, o sea, que se llame Series X. Además de que no va a ser la única consola. O sea, el refrigerador bonito que vimos... A mí me encantó el diseño. Sí, está muy vergas. A mí se me hizo súper bonito el diseño. Además, se me hace que no va a ser la única consola. Creo que va a estar esa consola. Una de las consolas va a ser la más poderosa. Va a haber una que va a ser la normal. Y creo que va a haber una para streaming. Sí, solamente stream. Algo así como un Chromecast o esas madres. Ajá, siento que va a haber una que va a ser una cajita súper chiquita como el Apple TV. Sí. Que te va a servir nada más para streamear juegos. Entonces, lo que me impactó es que el anuncio salió de la nada. Y si anunciaron esto en los Game Awards, quiere decir que el año que entra todavía tienen mucho que decir. Mm. ¿Por qué creo que tienen mucho que decir? Porque si anunciaron esto y ya no tienen nada que anunciar en lo que viene del año que entra, y le van a dejar todo el camino a PlayStation. Se le van a dejar abierto el camino a PlayStation. Ustedes a lo mejor dicen, es que no quiere que se hablen de las dos al mismo tiempo. No, es exactamente lo que quieren. Sí, ganarle al otro. O sea, quieren que en la conversación estén las dos compañías peleando. ¿Y por cuál compramos y todo esto? Porque si anunciaron esto y no tienen más que anunciar, pues entonces todo el 2019 va a estar bien frío y nada más van a anunciar juegos. Y la neta es que, nos guste o no, los juegos no crean tanto hype como el hardware. O sea, el hardware es un nuevo hardware, sí. Es un nuevo... O sea, está bien bonito. Si nos genera... Pues generan más comentarios. Oye, dice Españolito, con 100 Embers, Blinker, te dejé un regalo en Steam para que lo reseñes. Ah, sí. Los amo, CVJs. Ahorita lo checo, Españolito. CVJs. ¿En qué estaba, güey? Perdón, güey, pues que los Embers. Se me olvidó. El hype. Entonces, es lo que quieren el año que entra.
hay hype, el hardware genera mucho hype, entonces a lo mejor en el E3 vamos a ver la línea de esa serie. Sí, deja tú, güey, qué hype pa pinche. O sea, qué tanto hype generaría que saliera Microsoft en el E3 y que te diga, órale, un Xbox nuevo, güey, solo streaming, $100, güey, $150. Te cagas, mil. Te cagas, güey. Un chingo de gente, ¿sí?, se cagaría, güey. Ajá. Claro. El año que entra tienen ahí con permiso. Tengo un chingo de sed. Hidrátense. No como yo, por favor. No, de esa forma no, güey. No mames. Este. El. Si el Xbox, o sea, el Project xCloud funciona increíble, güey. Que los que lo han probado en móvil, incluso tenemos un Patreon que lo ha probado en móvil, dice que no mames, que es un pedo. Ajá, que vive en el primer mundo. Viven en Suecia, vive el güey, ¿verdad? En Nueva Zelanda, güey. En Nueva Zelanda, ajá. Entonces él vive en el primer mundo. Y dice que funciona increíble. Entonces, pues, si eso lo logran mejor que Stadia y tienen un mejor servicio que Stadia, una compra de una consola que sea exclusivamente para streamear vale la pena. O sea, de cierta manera vale la pena. Además de que no te van a quitar tu consola. O sea, ahí está la consola, güey. Ahí está el refrigerador. Si quieres eso, cómpralo, güey. Y si tienes la capacidad y sabes que nada más quieres streamear, pues ahí está, güey. O si eres un pinche puerco y puedes gastarte 700, $800 en una consola, güey. Al lodo. Aquí está, güey. Sí, te quieres revolcar en el lodo. Aquí está la consola más cara que podemos hacer. Entonces, a ver qué onda. O sea, a ver qué rollo, güey. Yo la neta, con el cambio que hicieron de nombre, como lo dije en Twitter, mucha gente está diciendo que va a haber la misma confusión que el Wii U. No sé qué opinas tú al respecto. Yo no creo, güey. Porque quieras o no, del Wii U, ¿cuánto ha pasado? ¿7 años? ¿8 años? La gente que ya tiene niños y que va a comprar es gente de nuestra edad, güey. Ajá. Y en teoría debería ser más fácil para esas personas investigar y estar conscientes. No sé, le estoy dando mucho crédito a la gente y entonces no sé si sea un error. A lo mejor estás, ¿cómo se llama? A lo mejor estás creyendo mucho en la gente, güey. Sí, por eso, güey. Según yo, no debería haber esos pedos, pero nunca se sabe. Pues tal vez. ¿Quién sabe, güey? ¿Quién sabe? Oye, yo creo que no va a ser tanto un problema. Podemos decir que sí, que PlayStation lo hacen de una manera muy sencilla. Es cinco, un número, seis. Se chingó. Ajá. Cuatro Pro y cinco. Y Xbox fue Xbox One, Xbox One S, Xbox One X. Entonces es así como que está medio raro. Pero mi idea de este rollo de que nada más le pusieran Xbox es que lo que querían hacer o lo que quieren hacer es crear un ecosistema y no nada más que sea el nombre de una consola, sino que sea todo un ecosistema de servicios, el streaming desde tu celular, el Xbox Game Pass, diferentes tipos de hardware. ¿Por qué creo que están haciendo esto? Creo que están haciendo esto. Wey. Porque tienen controles ándale, para todo, güey. El Elite Controller y el control normal. Creo que están haciendo esto porque están creando un ecosistema como el de iPhone. Que todo funcione con todo. Ajá, que todo funcione con todo y que además tienes lanzamientos de diferente hardware cada vez que haces un lanzamiento. ¿Funcionará? ¿Quién sabe? Pero pues creo que pues sí era momento de que alguien lo hiciera. Ah, güey, sí. Si te sacan el Xbox Scarlett del más cabrón, güey. Ahorita, sí. Que se compara a una 2080 o no sé cómo esté el pedo de las comparaciones con esa madre. Pero en pinches 3 años, en lugar de esperarte 6 o 7, te anuncian otra o todavía más cabrona, güey. Ahí vas a estar, güey. Tú, de perdido. Ajá. Y yo sí, también. Sí, vas a estar. Sí. Y es que muchas veces decimos, es que no mames, no puedo comprar todas las consolas y bla, 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 pero sí hay mercado. O sea, tal vez no las puedas comprar todas, pero pues sí hay mercado. Y alguien que a lo mejor no puede comprar una consola ahorita, en 2 años sí, o 3 años sí. Ajá, porque el Xbox One X es prueba de eso, güey.
O sea, el Xbox One X es prueba de que salió la consola que tenían, el Xbox, y luego yo creo que estaban trabajando en la siguiente generación y dijeron, hombre, de aquí a que salga la otra generación, de aquí a que saquemos la siguiente consola en la siguiente generación, este hardware va a estar súper viejo. Sácalo como X. Entonces, ajá, hay que sacarlo ahorita, hay que sacar una iteración. Y creo que PlayStation pasó por lo mismo. ¿Por qué? Porque fue cuando se hizo el cambio de infraestructura. De arquitectura, ¿no? De arquitectura de AMD. O sea, es cuando vino el cambio de arquitectura de AMD, que es la compañía que le ha estado haciendo los chips a las consolas durante muchísimo tiempo. Entonces dijeron, ok, tenemos esto. Si nos esperamos 2 años a sacar las consolas, vamos a estar bien atrás en cuanto a tecnología. Entonces, pues sí, güey. Y un comentario súper acertado que acaba de decir Pillano, güey. Si hay mercado para teléfonos que son más caros, ¿por qué no para consolas? O sea, hay gente que el iPhone, güey, se lo compra cada año a $1,000, güey. ¿Y estás de acuerdo que el celular es personal, güey? Y una consola igual, ajá, puede ser para toda la familia. Como que habría más forma de justificarlo. Ajá, sí, exacto. Sí, exacto, güey. No, y además una persona, o sea, alguien que o sea, hay muchas... Si ahorita no se compran consolas cada año, es porque no existe la oferta. No. Ajá. No existe la oferta. Si crean la oferta, que cada 2 años tengas consolas nuevas... La demanda. Va a haber cabrones como yo que las vamos a comprar. Sí, yo también, güey. O sea, va a haber gente como yo que los vamos a comprar. Y no porque tengo un chingo de lana. O sea, ahorita mi trabajo me lo exige, pero como entusiasta, yo creo que también lo haría. Sí, pelado. Si todavía siguieras de Godín, estarías comprando todos los Xbox igual. Ajá, güey, exacto. Sí, sí, güey. O sea, ese es el rollo, güey. O sea, si ahorita vemos eso como algo imposible, es porque no existe la oferta. Ahora, que exista la demanda, no lo creo tanto. O sea, no creo que estemos tan con tantas ganas de que cada 2 años querer comprar una consola nueva, güey. Pues no. Creo que la gran mayoría de los jugadores no lo quieren, güey. No, pues no. O sea, compras una consola y dices, ya la armé por 6 años mínimo. Ajá. Oye, sí es cierto, güey. Lo que dijo Carlos, se me había olvidado, Carlos Martínez. Xbox quiere tanto ser como iPhone, güey, que ya tiene un servicio que llama Amazon, Xbox, sí, All Access. De hecho, sí, en Amazon. De hecho, si entras ahorita al plan de 2 años, 24, tienes la opción de en 1 año o 12 meses cambiarlo al Scarlett, güey. Ajá. O sea, para los que no saben qué es eso, es pagar una $30. Una cuota, una mensualidad, son $30. Te dan tu Xbox y Game Pass. Creo que tienes que estar por 2 años. 24 meses. Es el plazo, ajá, obligatorio. El contrato es por 24 meses. $30 al mes. Tienes tu Xbox y Game Pass. Entonces, eso es lo que quieren. Sí. O sea, eso es lo que se quieren tener a la gente encapsulada en un ecosistema. De la misma manera que lo hace Apple. Te vende tu Mac. Te vende tu iPhone, güey. Te vende tu pinche iWatch. Te vende todo. Y por eso es xCloud también, güey. Porque estás en tu casa jugando en tu Xbox y tienes que salir al trabajo o algo así si trabajas en la tarde, me imagino. Pero, y ya no juegas en tu Switch. O sea, sí, imagínate, güey. Te vas en el celular jugando Xbox, güey. Ajá. O sea, dices, no, me va a salir la chingada. No, me llevo el Switch. Nah, pues juego en el teléfono. Nada más necesito llevarme esto para jugar. Sí. O sea, también eso es así como que, cabrón. O sea, ponte a pensar, no tienes que llevarte una consola y puedes jugar juegos de esta generación desde tu teléfono. O sea, sí es algo pesado. Microsoft te quiere agarrar de los huevos y no soltarte, güey. Exacto. Eso es lo que quiere, güey. Eso es lo que quiere, sí, güey. Exactamente, eso es lo que quiere, güey. Y lo van a lograr. Sí, lo van a lograr. Sí, sí, sí. Ay, güey, espérame tantito. Ah, sí. Tengo que irme un minutitititititito, güey. Vengo a madre. Ok. No fue un minuto. Ya volví. No fue un minuto. Así está el pedo. Entonces yo creo que va a ser
Eso es lo que quieren hacer, eso lo quieren tirar. Quieren tener a la gente ahí, güey. Quieren tenerte cautivo. Y lo que sigue para ellos no es una consola. Es un ecosistema. Es un servicio. No sé PlayStation cuál sea la respuesta que tenga eso. Pero aparentemente no es como que se vayan a quedar sin tener una consola perra. Porque ahí hablaron, o sea, los números de los que se están hablando son capaces de 8K, güey, que puedan correr juegos a 120 cuadros, a más de 60 cuadros, 120 de refresh rate, y todo ese rollo. O sea, están tirándole a hardware mucho más poderoso. Creo que esta generación que viene vamos a tener un brinco significativo en comparación de lo que fue del Xbox 360 al Xbox One y del PlayStation 3 al PlayStation 4. Va a ser algo 4. Así del 2 al 3. De PlayStation 2 al 3. Algo. Ándale, sí, siento que va a ser algo así súper significativo. Ahí sí siento que va a estar bien cabrón. Y estoy hablando, obviamente, de cuestiones de poder, o sea, capacidad gráfica. Porque en cuanto a diseño, el hardware poderoso. Sí, te da la capacidad de hacer cosas más puercas, pero la creatividad no te la regala el hardware. Entonces, la creatividad, el que los juegos... La creatividad está desde el primer Nintendo o algo así, lo haces desde Atari, güey. Ajá, no va a haber algo tan cambiado. No va a ser un cambio tan grande como de los 16, de los 32, de los 16 bits a los pinches 64, ¿no? O sea, 32-64, que fue del Super Nintendo al 64, güey, o cuando llegó el PlayStation. O sea, eso fue un cambio muy grande que hizo que la gente que desarrolla videojuegos empezara a pensar en diferentes aspectos para el desarrollo. Diferentes mecánicas, diferentes... Ajá, un brinco tan grande como ese no lo vamos a tener. El brinco va a ser más gráfico, pero obviamente siempre el poder le da la capacidad a los desarrolladores de poder hacer mecánicas más locas. Pero si están buscando mecánicas diferentes y cosas nuevas, pues váyanse a los juegos indies. Desde ya. Desde ya, ajá. Hijo, el otro día, güey, ¿sí viste el tweet pendejo ese que retuiteé, verdad? A ver. Un juego indie no puede ser juego del año. Ah. Y sí. Eres un imbécil. O sea, fue lo que pensé, güey. Que ese güey en su vida ha jugado un indie, güey. Está chavo. Yo creo que con este pedo del nuevo Xbox, yo siento que los más sorprendidos fueron los de Sony, güey. PlayStation. Así de que, ¿what? Estos güeyes les valió madre, sí, y lo presentaron aquí. Porque estás de acuerdo que si Sony tenía pensado presentarlo como en abril o algo así, van a ser 4 meses de que solo hablemos del Xbox. Ajá. Y son 4 meses de ventaja, güey. Sí, güey. Sí, no mames. Bueno, sí, pues sí, sí es ventaja. Y si tenían pensado, pues, presentarlo en abril o algo, yo creo que están ahorita trabajando por adelantar ese anuncio, güey. Lo más que se pueda. Sí, yo creo que ahorita fue así de que, madres, tenemos que anunciar. Tenemos que ¿cómo se llama? Que responder. O sea, tenemos que tener una respuesta a esto que acaba de hacer Xbox. Que se nos adelantó de manera brutal. Sí, porque la carta fuerte de PlayStation era Ghost of Tsushima, güey. Y no mames. Y esos güeyes salieron con la consola, güey. Sí, no, y ajá. Deja tú con eso, además, Hellblade 2. Ah, uff, sí. Güey, yo estaba así de que, ¿por qué chingados Ninja Theory está haciendo esta mamada con el juego ese que ni me acuerdo de su nombre? Ah, el multiplayer. Ajá. Sí. Neta, ni me acuerdo de su nombre, tampoco, mamá. Entonces fue así de que... ok. Y luego que se anuncia Hellblade 2 y yo así, no mames, se veía increíble, güey. Y para la nueva... Bien, chido. Y para la nueva consola. Ese es uno de sus 12 estudios que tienen ahorita que han anunciado un juego. Porque ahorita... Tal vez para los que no sepan, pero ahorita... O sea, sí, Xbox le fue de la chingada esta generación... Exclusivos fueron súper pocos. Juegos grandes. No, o sea, fueron buenos los que tuvieron, pero la cantidad fue muy escasa. Pero ya cuando hablamos. 15, güey. Ahora que hablamos de la siguiente generación, Xbox tiene más estudios propios
que cualquier otra compañía. Y deja tú, güey, a raíz de que les claro. fue... Claro. Claro, Nintendo, ¿qué ibas a decir? No, eso sí, pero... Ah, que claro que en la cantidad no genera calidad. Ah, no, pues no. Pero, no, pero, estás... pero algunos de esos estudios son muy buenos. Sí. Pero ¿estás de acuerdo que a raíz del fracaso que es el Xbox One, pues esos 15 estudios ya están trabajando desde hace meses en lo nuevo de la nueva generación? Sí, así de que güeyes tienen que darse una carrilla. Porque siempre estamos con que, ¿y Xbox qué me presentas? Nomás Gear 5, nomás esto. Pero ya todos los estudios, güey, tienen un chingo trabajando para lo que viene la siguiente generación. Y Hellblade 2 fue nomás sí. así la puntita. Sí, fue así de que, oigan, chavos, bueno, pues ya les pagamos un buen de lana. Pero necesitamos que se pongan a hacer chingo de juegos. Y necesitamos que hagan juegos chingones. Creo que estamos por ver la siguiente generación. Quiero ser optimista en que la siguiente generación, hablando solamente de PlayStation y hablando de Xbox, nada más de esas dos, estamos a punto de ver una competencia como la que tuvimos con el Play 3 y el Xbox 360. ¿Te acuerdas de esa generación, mamón? Sí, esa fue brutal. O sea, esa generación era así que no... O sea, era putazo tras... O sea, era hit tras hit tras hit tras hit. O sea, eran de las dos. Juegos increíbles. Y de las dos compañías. O sea, en las dos compañías había exclusivos. En las dos compañías había empujarse más por mejores servicios. En las dos... O sea, había... Había competencia. Esta generación, Xbox se fue de boca, güey, y pues ni metió las manos. Bueno, vender más de 40 millones de consolas, que es lo estimado, obviamente no es, sí, no es poco. No se cayó estilo Wii U. Ajá, pero la generación pasada cerraron la generación, o sea, cerraron cuando sacaron las consolas, el Xbox One. Xbox 360 iba por delante de PlayStation sí. 3. Y luego después PlayStation 3 lo pasó. Entonces venían de algo muy fuerte y terminaron yéndose al carajo. Entonces creo y espero que eso sea lo que venga en la siguiente generación. Para ser increíble para todos nosotros, es lo que sería increíble. Que cada vez hubiera más juegos. ¿Cómo se llama? Más juegos que estuvieran en cualquiera de las dos. ¿A quién? De las dos consolas. ¿A quién no le conviene eso? A los fanboys. Porque solo se encabronan de lo que tienen la otra. Ajá. O sea, los fanboys se emputan porque un juego sale en la otra consola. O por lo que no. O se sienten orgullosos por lo que no sale en la otra consola o lo que sea, ¿no? Pero sí. Para los que no nos importa dónde jugar, que lo que queremos es jugar buenos títulos en la plataforma que estén, pues es una ganancia muy buena. Ajá, es un ganar-ganar. Y sí, la neta, yo estoy emocionado por la siguiente generación de consolas. Estoy más emocionado que cuando brincamos al Play 4 y al Xbox One. Si te avientas a preordenar el refri. El refri, sí. Sí. Sí, la neta, sí. Sí, ese sí me aviento a... Es que hardware tú sí preordenas. A preordenarlo. ¿Verdad? Sí, hardware sí. Juegos no, güey. Y el hardware, porque el hardware se acaba. Sí se acaba, sí, güey. Sí, sí se acaba. Ajá, o sea, ese sí se acaba, pero los juegos, no mames, pues nomás entras y lo descargas. Si no lo pudiste comprar. Ajá, güey. O sea, si no lo pudiste comprar físico, pues no. O te esperas. Yo no me aguanto, güey. Ajá. Yo no me aguanto. Yo sí lo compro y ya después lo compro en descuento en físico. O sea, pero yo no me aguanto, güey. O sea, ya no existe esa escasez, pero en hardware sí. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer Nintendo, güey? Pues va a sonar muy trillado, pero yo creo que Nintendo está jugando otra carrera, güey. Sí, Nintendo va por su lado, güey. ¿Tú crees que vayan a sacar o anunciar una consola más poderosa? Sí. Sería necesario, güey. Con sus pinches con sus pinches Yoshis a 7 a 540, güey, acá o a cuánto estaba esa madre, güey. Sí, 458p. Sí, así andaba, güey. Ahí andaba. Sí, sí, sí. Pero eso era porque estaba en Unreal. Como que siento que fue Nintendo queriéndose arriesgar a hacer un juego en Unreal Engine. Aprendiendo. Y Unreal Engine, sí, aprendiendo. Y Unreal Engine es un motor que exige mucho. Puedes hacer muchas cosas muy buenas con él, pero es más exigente y requiere mucho, mucho trabajo para dejarlo corriendo precioso, güey. Claro que lo pueden hacer porque The Coalition lo hizo con Gears of War 4. Es un juego que corre a 60 cuadros así, güey. Súper estables. A 60 cuadros y en 4K nativo.
Entonces, pues sí, es un motor muy, muy bueno. Yo sí quiero ver algo de Nintendo. No, obviamente, Nintendo ha entendido y la gente ya entendió, los que no son los fanboys, como dices tú, que ellos no necesitan hardware poderoso para satisfacer a su clientela, a sus consumidores. Que el Switch es el complemento ideal a ya sea el Xbox o el PlayStation. Ajá, y deja tú, güey, hay gente que nada más juega en Switch. Sí. O sea, le vale madre todo lo demás. Entonces, ellos lo que tienen es fortaleza en sus IPs y están apostando mucho por los indies. Entonces, esa es la fortaleza ahorita de Nintendo. Nintendo no necesita poder para poder vender consolas, porque nunca, bueno, en el GameCube sí, o sea, en el GameCube sí, su consola era la más poderosa que había en el mercado, pero en sí los clientes o los consumidores de Nintendo nunca han relacionado, güey, las plataformas de Nintendo con poder. Sí, porque siempre han relacionado las plataformas de Nintendo con sus IPs. Porque ni en el Super... Bueno, en el Super hasta Sega tiraba más de que la consola más potente y la chinga más que Nintendo, güey. Uh-huh. Sí, o sea, ni el Super, güey, ni el 64, ni el Wii, y ni, el GameCube, ni el Wii U. Ni el GameCube tampoco lo promocionaban como la más potente. Nunca lo promocionaron así, pero sí era la más potente de todas. O sea, nunca la promocionaron así, pero era la más potente de todas. Entonces Nintendo está... O sea, sabe, y sus clientes, sigue siendo clientes, pero porque esos son, sí, o sea, sabe perfectamente cuáles son sus fortalezas. Yo sí querría una consola un poquito más huevuda, sí, también, que me corriera todos los juegos a 1080, güey, sin pedos. Sí, yo también. Creo que en este momento no es imposible pedirle a Nintendo una consola pequeña que corra los juegos a 1080 todos, güey. No, y más si, creo que no. Y más si el chip que metieron era el Tegra 1, güey, pueden ponerle el 2 y ya, güey. Sí, exacto. Para mí el Switch es una excelente plataforma para jugar. No juego mucho porque los juegos que me interesan más no están ahí. Pero para mí es una plataforma. Pero cuando sale un juego que me interesa, pues no mames, o sea, veo lo chingón del Switch. Y te lanzas como gorda en tobogán. Sí, me lanzo como gorda en tobogán, güey. Por ejemplo, he estado jugando Skyrim. Y sí, lo estoy jugando todo el pedo, pero pues el otro día estaba así de que... Oh, y lo puedo jugar que se vea más chido en la PC. Oh. Ah, pero cuando me voy a acostar, güey... Está bien verga. Estoy jugando con el Switch. O sea... Sí. Gracias, Switch. Sí, el besito acá. Sí, güey. Sí, entonces, creo que es una gran plataforma para jugar. Y los que tienen ese juego de potencia son Xbox y PlayStation. Xbox y PlayStation, que... pues ya están midiéndose a ver quién la tiene más larga, básicamente. Pues tienen así. Y hasta el momento. Ajá, no, pero hasta el momento parece que los dos van por la misma. Sí, pero con eso de sus servicios y todo, a lo mejor puede que PlayStation la tenga más larga, pero Xbox más gruesa. Esa es otra, güey. Esa es otra. O sea, van a tener. Ahora no es nada más sobre consolas. O sea, antes era consolas y juegos. Ahora es consolas, juegos y servicios. ¿Qué servicios tienes, perro? Sí. Ajá. ¿Qué me ofreces aparte de eso? Ajá, ¿qué me ofreces aparte? Claro, güey, el gaming son consolas y juegos. Que no seamos pendejos, es lo que es. Consolas y juegos, eso es el gaming. Pero siempre que agregas una capa más de valor para el usuario, pues creas cierta preferencia hacia tu producto en base a lo que esa persona considera de valor. Si una persona dice, es que a mí no me interesa tener algo como Game Pass que pague $10 al mes y tenga acceso a cientos de juegos o a muchísimos juegos, yo lo que quiero es comprar un juego cada 2 meses y que ese juego sea increíble, pues bueno, está bien, o sea, es completamente respetable y vas a tener la opción que cubra tus necesidades. Pero si tienes a alguien que dice, güey, yo quiero comprar una consola y no quiero gastar más dinero en juegos, pues ahí vas a tener, sí, PlayStation Now y vas a tener Xbox Game Pass. Ahora va a ser qué tanto peso le dan cada quien a ese servicio. Ahora, ya que estamos hablando de eso, güey, pues es, no importa el tamaño o la forma, güey, sino cómo lo mueven. Entonces... Más referencias. ¿Cuántas? 4, 3 referencias. Entonces yo creo que esa parte va a estar
súper interesante. En serio, o sea, hace mucho que no me emocionaba por un cambio de generación como este. Este sí me tiene así, es como que a huevo, güey, ya quiero que llegue. Y nosotros ya dijimos, este güey va a comprar el PlayStation, yo voy a comprar el Xbox. Sí. Ajá. Chichichi. ¿Cuánto vayan a costar? Eso es harina de otro costal. Ese es otro pedo, güey. En eso todavía es otra hora de estar especulando, güey. Si van a costar 500, si van a costar 600, si va a haber una de 600 y una de 400, si va a haber una de 600, una de 400 y una de 150, $200. Puta, no. O sea, puede ser. Opciones, pueden ser muchísimas cosas. Sí. Ajá. Lo que sí, tú estarías enojado. Bueno, yo creo que tú y yo no estaríamos enojados, güey. Pero si hubiera tres opciones de consola, güey. Pues lo que estaría enojado sería porque tendría que comprar las tres. O sea, yo creo que los que se enojarían sería porque, no mames, pues no lo puedo pagar. Pues no, güey. No puedes pagar la más cara, pero para eso para está. Para eso están las otras, para que le entres ya. Ajá, porque pues. Mira, güey. Lo que voy a decir va a sonar bien culero. Lo sé perfectamente. Pero si algo detiene a las consolas de hacer cosas con un chingo de poder, es el precio. Sí. Sí, si no, es el ya, precio si que no, le ya tienen que poner. Las consolas de $1,000 y. Ajá. O sea, es el precio que le tienen que poner a las consolas. Entonces, si dicen, ok, güey, vamos a hacer la consola más pinche cara que podamos y te vamos a dar una opción normal como la que ya estás acostumbrado, pues para mí está muy chido. Porque el usuario que los pueda pagar, pues lo va a poder pagar. Pero, ¿y luego qué tanto crees que el hecho de tener varias versiones de consola, pues afecte a los juegos multiplayer? Los desarrolladores, güey. Sí, Los desarrolladores se van a llevar una chinga. Pero también depende mucho. O sea, si esta generación que viene va a estar en Zen 2 y en Navi, es muy parecido a PC, güey. Y además no es lo mismo. O sea, es más fácil todavía desarrollar para consola que desarrollar para PC. Mm. Porque en PC tienes una cantidad increíble de variables. Sí. De velocidad de memoria RAM, güey. De capacidad de memoria RAM. Capacidad de video, de procesador, velocidades de procesador. Tipo de procesador, si es Intel, güey. Si es Intel, ¿qué generación es, güey? Si es AMD, si es Ryzen, si no es Ryzen. Si es Ryzen, es 3, es 5, es 7, es 9. O sea, sí. Hay un chingo de variables en PC, güey. O sea, hay muchísimas variables en PC. Entonces sí van a tener más trabajo. Pero también creo que esta arquitectura nueva les va a permitir poder optimizar para las diferentes. No creo que estén diciendo como PlayStation en su momento con el PlayStation 3, que era súper difícil desarrollar para esa consola, que diga, sí, güey, ahí está, güey, háganle como puedan. O el Wii U. Ajá, o el Wii U. Sino, pues no creo que sean tan idiotas como para no documentar y darle a los desarrolladores. Miren, güey, aquí está. Así se desarrolla para cada una de nuestras consolas. Esto es lo que necesitan hacer. Estos núcleos son los que usan cuando están desarrollando para la chingona. Estos son los límites cuando tienen para la que no. Y bla, 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 bla. Va a ser más trabajo, sí, pero también va a ser más opciones. Lo que sí es que si los juegos siguen costando $60, esperen más monetización. Triste y la hora sad. Sí, esa es la hora sad. Pues que igual y también le están tirando a que a con las diferentes versiones. Si por ejemplo yo compro el PlayStation 5 marrano, güey, y la pienso del Xbox. Yo, o sea, no contándome a mí como si no estuviera en cultura y así, porque te voy a terminar comprándome el Xbox marrano también. cultura endeudada. Sí, cultura finanzas. terminas comprando el Xbox más baratito, güey. Pero le puedes entrar a Xbox también. Ajá. Sí, güey. Sí. Por supuesto. Es que sí, ese es el chiste para mí de la siguiente generación. El dar más opciones para que todos puedan jugar. Y no sé. A lo mejor, imagínate, güey. Te dan la consola de Xbox, cuesta $600, güey. Pero hay dos versiones más chavitas, güey, que cuestan 350 cada una. De las dos. Entonces a lo mejor dices, puta, me compro la más marrana de una, me compro las dos y gasto $100 más. O sea, entra en juego muchas cosas, pero va a estar bien verga, güey. O sea, va a estar bien chido en varios aspectos. Va a estar bien chido en el aspecto de ver qué hardware tienen, ver las capacidades que tienen, ver qué juegos van a sacar. Y sobre todo a mí me interesa mucho ver la reacción de los consumidores.
sea del mercado. Y creo que se lo vamos a empezar a ver desde ya. Cuando se anuncie el PlayStation 5, todo el mundo va a empezar a decir, si se anuncian dos versiones o lo que sea, todo el mundo va a empezar a comentar y comentar y comentar. No me gusta, sí me gusta. Chinga tu madre, se mamaron, ¿por qué son tantas versiones? Chinga tu madre, bro, ajá, o son bien chidos los juegos, o se ven bien culeros los juegos. O sea, güey, yo estoy así como niño, güey, en 23 de diciembre. Sí, volteando. Sí, niño en 24 de diciembre en la mañana, güey. 24, ya bien desesperado, güey. Sí, güey, estoy así que ya, güey, ya, ya, güey, ya, güey. Ya que las anuncien, mamón, pues ya quiero ver. Los estás viendo ahí, pero no los puedes abrir, güey. Sí, güey, sí, estoy así que... ¡ah! Y sí, ya vimos el primer regalo, güey, que es el Xbox. O sea, vemos la primer caja, literal. Vemos la caja de zapatos, güey. Sí. Entonces, sí. A ver qué onda, güey. Por ejemplo, Flancourt dice, yo toda mi vida compro PlayStation y para la siguiente generación se me antoja mucho el Xbox. Y si sale algo así como lo que comentaban de una versión barata, me iré como gordo en tobogán. Entonces, Andrés Villalobos dice, o te compras las dos baratas y tiras de servicio para tener todos los juegos. O sea, va a haber muchas opciones para nosotros como consumidores. Sí, todo se da como estamos suponiendo, ¿verdad? Porque todo parece indicar que se iba para allá, pero resulta que no, güey. Resulta que se va toda la mierda, güey. Las consolas salen $800. No hay exclusivos, güey. Santa Claus no existe, cabrón. El Xbox barato eran los papás. El Xbox barato es de $700, güey. Los juegos subieron a 90. Bien, escenario así caótico, güey. Así viendo cómo se cae la industria de los videojuegos, así. Ay. Ahora, la cosa chida, y que sí lo mencionó Waldos Pérez, retrocompatibilidad. Las dos ya están listas para eso. Las dos, retrocompatibilidad. Y para mí es algo increíble, como dije, como dije en Twitter. Para mí es algo que se me hace bien chido que tengan la capacidad que tiene mi PC. De no importa de qué año sea el juego, lo puedo jugar en un solo hardware. Sí, yo juego todavía las madres que jugaba en XP, güey. Ajá, exacto. Tal vez tengas que hacer algunos tweaks, güey, para jugar Frogger, mamón. Sí. Pero puedes jugar Frogger, sí, güey, en una PC. Entonces, eso, si en la siguiente generación se normaliza la retrocompatibilidad, quiere decir que si eres un jugador nuevo, o eres un jugador que no tuvo las consolas pasadas de cierta marca, vas a tener acceso a un catálogo de juegos enorme. Y la retrocompatibilidad es con los discos y todo, güey. Uh-huh. O sea, me imagino, güey. Pero si eres un chavito que apenas tiene el PlayStation 5 y es su primer consola, güey, puedes ir a comprar un juego de PlayStation 4, güey. Sin pedos. Ajá. Sí. O sea, sí. Algo que no vaya a salir en PlayStation 5, porque seguramente, ajá, va a haber chingos de remakes y remasters y... Ajá. Ahora, ahí tiene tarea PlayStation, porque Xbox lo que hace con la retrocompatibilidad es que crea un emulador para la retrocompatibilidad. O sea, Final Fantasy XIII, güey, por ejemplo, se ve precioso en Xbox One X. Mm. O sea, los juegos tienen mejoras cuando los meten en retrocompatibilidad. Pero ¿cómo se llama? Pero sí, o sea, sea con juegos o no con discos. Porque bueno, sí, imagínate, compras un PlayStation 5, güey, y luego te compras Uncharted 4. O la colección de Uncharted, güey. Uncharted y la colección de Uncharted, güey, en 800 varos. O sea, Uncharted 4 y el Drake's Collection. Güey, tienes 4 juegos por 800 varos que vas a poder jugar en tu hardware nuevo. Ajá. Eso está súper chido, güey. Dice Lalo Hikari, me comprarías, sería el Switch y eso que soy pecerdo. Es que PC y Switch, güey, son... Oye, aprovechando, españolito dejó a Embers también hace rato. Es que él va para Xbox X finales 2020. Guarden este chat. Me pinche, no mames, neta, güey. Te compras dos Xbox. Hasta... Sí, güey, lo escuchan en Platinum Games, güey. Bueno, no creo que lo haga Platinum Games, pero quien sea el desarrollador que haga ese juego, güey, escucharía mi orgasmo, güey. En sus sueños. ¿Les gustó el diseño de la consola? A mí me encantó el diseño de la consola. A mí, pues no me encantó, pero sí me gustó. Chuchichi. Pero pues bueno, no sé, algo más que tengas que decir al respecto. O sea, estaba emocionado tipo nivel 7
Pero con esta plática ya me emocionaste 9, güey, acá. Sí, la neta, sí. Sí, ya quiero, güey. Ya quiero la nueva generación. Este año. Sí, pero también el año que entra a ver juegos increíbles. Sí, sí. O sea, a esta generación todavía le queda. Tenemos todavía un año para entretenernos con esta. Ajá. No, todavía le queda cabrón. Le quedan juegos muy, muy chidos. Pero bueno, chavos. Esto fue un checkpoint de una hora. Ah, sí. Espero que lo hayan disfrutado. Sí. En 10 segundos suena el timer, güey. Oh, vaya. Espero que lo hayan disfrutado. Si nos ven en vivo, muchísimas gracias. Ya volvemos con ustedes en un ratito. Si no nos ven en vivo, transmitimos los martes a las 8 de la noche, tiempo de la Ciudad de México. Ahí está sonando esa madre. Tiempo de la Ciudad de México. Ya es todos los martes. Aunque la siguiente semana, si queremos que esté Adolfo, lo tenemos que hacer el jueves. Adolfo. Ajá. Oh, Alonso. Sí. No, y aparte la siguiente semana, el martes es 24, güey. Y luego después 31. Esos tengo días. Que negociar ahí con Kepler, güey. Le voy a decir, mira, si quieres que esté la Maruchan, güey, es este día. Y si no, no va a estar la Maruchan, va a ser culpa de Kepler. Mm. Pues le voy a echar toda la culpa a un solo cabrón. Ah, esa es la apuesta. Si no está, es porque Kepler salió con su mamá y que no, güey. A la chingada. Ahorita me explicas. Simón. Entonces, no, pues va a andar aquí el güey. Aquí va a andar. Ajá, o sea, va a ser nosotros tres sentaditos en un sillón. Oh, sí, como los viejos tiempos. Sí, como en los viejos tiempos, como los primeros checkpoints. Aquí tengo listo el mismo sillón de los primeros, güey. Ajá. Sí, sí. No. Dice Aguirre, a la verga, Kepler. Si es el jueves, yo pongo la pizza. Entonces sí, ese sería nuestro regalo de Navidad. Y espero que hayan disfrutado el checkpoint. Dejen en la zona en los comentarios qué estuvieron jugando en la semana, qué les parecieron los Game Awards y qué esperan de la siguiente generación. Si les gustó el diseño del Xbox One X, cómo creen que va a responder PlayStation y qué creen que vaya a hacer Nintendo. Si creen que vaya a continuar de la misma manera que lo ha hecho hasta ahora, que la verdad yo no veo por qué no lo harían si les ha funcionado súper bien. Ajá. Y pues eso es todo por nuestra parte. Muchísimas gracias a nuestros Patreons por apoyarnos. Vayan y vean los videos que salieron esta semana, que es, espero que para este entonces ya haya salido el de Battlefront y el de Dead Space. El documental de Dead Space que me aventé, la neta, duré un chingo de tiempo investigando. Entonces espero que les guste. Y eso es todo. Nos vemos en la próxima. Cuídense un chingo y jueguen un chingo. Bye bye.